ya está. Ya, que ya lo sé. Gracias, muchas gracias. ¿He oído algún tío bueno de algún nombre? Siempre se liberan en este momento. La verdad que no me esperaba este recibimiento, Muchas gracias. Bueno, tengo para vosotros preparado pues un pequeño número de magia cómica. ¿Eso qué es? Pues mitad magia, mitad humor. Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, es lo mismo. Voy a hacer aparecer a mi partner. Con todos ustedes, María, más conocida por todos como María Fontaneda. Y si con esto habéis alucinado, con lo que viene a continuación vais a flipar, porque la voy a hacer desaparecer. Sin mangas, sin compinches, sin trucos de cámara, tan solo esta galleta y mis manos. No pestañeéis porque os lo perderéis. Cojo a María y la pongo aquí. Y unos polvos mágicos y María desaparece. No, sí, te lo digo de verdad. Cuando digo que me quedé con la cara, literal, es que me quedé con la cara. ¿Lo conocéis? Oye, chico majísimo. Bueno, majo, pero un poco raro, la verdad. Yo saqué mi cartera pensando que me iba a pedir un autógrafo. ¿Y sabes lo que sucedió? Que me quitó la pasta. Y yo dije, qué tío más raro, ¿verdad? Pero bueno, como estamos en crisis, pues yo lo vi normal. Él cogió el dinero, todo el dinerito, y lo metió en una bolsa que llevaba. El otro chico que iba con él, más majo todavía. Fíjense si era majo que me pidió la hora y no se molestó ni que me la quitara. Me la quitó él mismo. Digo, oye, qué majo, ¿verdad? Y me dice, oye, ¿qué marca? Y le digo, la hora, como todos. Es el mejor chiste del espectáculo. Y también lo metió en la bolsa. Luego me dijo que si podía hacer una llamada. Claro, yo viendo el percal le digo, no, yo no llevo teléfono. Y me dice, sí, lo llevas ahí, debajo de la chaqueta. Payo. ¿Algún gitano en la sala? Pero es verdad, ¿cómo sabía que yo llevaba aquí mi teléfono móvil? ¿Y qué hice? Hice lo que hubiese cualquiera de vosotros, coger el teléfono y meterlo en la bolsa. Lo que más me molestó es cuando se fueron corriendo. Digo, a ver si no van a ser admiradores. Pues igual que yo no me había dado cuenta de que ellos no eran admiradores, ellos no sabían que yo era mago. Y todo lo que había en la bolsa había desaparecido. ¿Por qué? Porque yo había recuperado mi reloj, había recuperado mi teléfono y, cómo no, había recuperado todo mi dinero. Lo sé, parece un chubasquero, pero es para disimular su valor. Me la voy a poner del impacto visual, todos vosotros vais a hacer ¡oh! Porque voy a desaparecer. Cuando aparezca, es tan fuerte el impacto que toda la gente aplaudirá a rabiar. Hacemos la prueba. Una, dos y tres. A ver, aunque no se me vea, se me oye. Voy a aparecer. Lo sé. Ya lo sé. Es una pasada. ¡Uf! ¡Qué susto! ¡No me veía la mano! ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Tráete unas callitas! Estamos pensando lo fresquita y lo rica que está la cerveza. Y lo bien que entra después de estar aquí un par de horas hablando. Que además hoy es su santo, San Miguel. San Miguel, es verdad. ¡Felicidades! Y es que yo estaba pensando, yo así la boca seca y la bebe fresquita y baja la espuma. Y mire por aquí tan fresquita, ahora las cositas. Juanjo, para, que me estoy poniendo cachondo. Yeah. Y cuando te cae, ¿qué tienes ahí? La burbujita. Que te cae la lágrima de felicidad. Calla. Me estoy poniendo caliente yo, mira yo. Va, echa una. Voy a sacar una, va. Perdón.
Mel. ¿Conocéis ComedyPlan? Ah, sí, no, sí. Me ha llegado, no os preocupéis. Pues vamos a hablar un poquito de ComedyPlan, momento publicitario, pero hemos elegido este momento para hablaros de una cosa que os interesa. Por eso metemos publicidad, que si no, ¿de qué? Esta, gracias, que me la he olvidado. Es así. Pues esta bolsita tan mona la regalamos a los que dejéis vuestros datos hasta que se acabe. No sé si como se ha llenado el teatro tendremos bastantes, creo que sí. Además tenéis hojas ahí para rellenarlos. Claro, ¿no? Eso quiero decir. ¿Qué pasa cuando hacemos galas de este tipo o cuando viene alguien importante a Valencia de comedia? Pues que os queremos avisar, pero si no tenemos vuestros datos no podemos. Entonces la manera es de que dejéis el papelito con vuestro email para que podamos avisaros de cualquier evento que organice Circuito Café Teatro u otras cosas. Y os vamos a presentar ComedyPlan. ¿Qué es ComedyPlan? Es una página web y una aplicación para móvil, que ya funciona para iPhone y para Android, en la que podéis encontrar toda la comedia de la ciudad. Tendremos a Berto, esto es una realidad, el 19 de octubre viene Berto aquí a la Rambleta. Óscar Tramoyeres ese día a la vez estará en el Urban Café y Imprevis en el Teatro Olimpia, pues elegís, aquí tres opciones para elegir. También podríais haberle dicho, pues mira, ahora mismo, ¿con dónde puedo ir yo ahora? Le doy acerca de mí y se me organiza la agenda, creo, que va a salir. Está cargando. Ah, vale. Se organiza la agenda por proximidad al sitio donde tú en ese momento le has dicho, a ver, ¿qué hay de agenda más cerca de mí? Pues te lo organiza por kilómetros, por ejemplo. Pues la persona que sacó el pantallazo estaba muy cerca del Lab Club, con lo cual iban a actuar Antílope, después en el Teatro Flumen, Nunca es tarde, y las Pituister en Carrevolta. Es un ejemplo concreto de si hubieras pedido ordenar por proximidad. He vuelto a circuito, he estado un tiempo desaparecido, ha habido rumores de por qué no estaba en el circuito, rumores de todo tipo, se ha hablado de todo, se ha hablado que me había metido en una secta, me había dado una paliza de muerte en una actuación, me la he ganado más de una vez, pero todavía no se ha dado el caso, y se ha hablado de todo, incluso que me ahogué en el Costa Concordia, se ha dicho también, sí. Eso es mentira. En el Costa Concordia estaba un capitán que era italiano y putero, que podría ser sinónimo, pero no, ¿eh? No. Estaba allí él, ¿eh? Y en un momento determinado, que yo sé, se empezó a hundir y él estaba ya en la costa, ¿eh? Pero no en la Concordia, él estaba ya en la costa, ¿eh? Una señora lo vio allí, dijo, ¿usted qué va a tomar la comunión? Dijo, no, yo soy el capitán, ¿eh? Que estoy aquí esperando. Claro, hay que esperar. En fin, yo he vuelto al circuito, desaparecí porque estaba agobiado, he estado yendo a psicólogos, me han dado muchas ideas para salir del hoyo, ¿no? Me han dicho, Manu, ya no tienes que vivir del pasado, tienes que vivir de la hora. Y he estado ahí en lo de la zona azul, trabajando un año, y no da para vivir tampoco, una puta mierda. Ahora, por ejemplo, otro consejo que me dio es, me ha traído muchos problemas, ya me he pegado con varios taxistas. Yo me bajo de los taxis y dejo allí la puerta, me voy, y dice el taxista, ¿pero usted qué coño hace? Digo, me ha dicho el psicólogo que no me cierre ninguna puerta. Sí. Pero ahora ya he vuelto. Bien, voy a volver al circuito a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar de todo tipo de temas, ¿eh? Voy a hablar de televisión, ¿eh? Me gusta mucho el programa ese del hermano mayor. Me gusta bastante. No sé si lo habéis visto, ¿eh? Pedro García Aguado va a una casa y allí hay un cani que se ha revolucionado. Está encendido, ¿eh? Está el cani, se ha hecho fuerte allí. Claro. Y él llega y como terapia lo putea sin piedad. Sale la terapia. En la terapia, ¿no? Yo te voy a ayudar, ¿no? Entonces le hace putadas, ¿no? Que el cani fuma, le mete una máquina de humo en la habitación, ¿no? putadas así, ¿no? Vale, venga, putadas de todo tipo. Pedro García Aguado, ¿no? Va allí. En esas casas yo creo que eso está patrocinado por el gremio de carpinteros, ¿eh? Porque no dejan una puta puerta viva. Rompen todas las puertas a cabezazos. Ahí, me enfado, cabezazo a la puerta y a tomar por culo. Que Pedro García Aguado dice, va a haber que llamar a un buen psicólogo. Que coño, llama a un ebanista y que te ponga las puertas de roble macizo. Y mata a dos pájaros de un tiro al primer cabezazo, cani muerto y se acabó la fiesta. Claro.